Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos en el fantástico mundo acuático de la Florida. Esto se llama SeaWorld. Aquí lo tienen. Pues vamos a hacer un par de vlogs, ok, un par de videos sobre los shows, sobre los delfines, las ballenas. Así que no se pierdan esta corrida, amigos, y espero que lo disfruten al igual que yo. Vamos a ver a los delfines ahora, amigos. Miren qué belleza es, amigos. Andan en todos lados ahí. Pues esto se llama la cueva de los delfines y vamos a ir por abajo del agua. Pues esto se los estamos mostrando por arriba del agua. Miren eso como están jugando ahí con las boyas. Miren. Pues ahora vamos a ir a verlo debajo del agua, amigos. Miren qué belleza. Ahí lo tienen, amigos. Miren cómo están jugando con las boyas. Imagino que en eso se entretienen. Miren ese nadando boca arriba. Qué belleza, amigos. Realmente no es que esté de acuerdo con que los tengan así en cautiverio, ok, para mí, por supuesto, yo estoy en contra de eso, pero es la única posibilidad de verlo. Bueno, ahora vamos a ir por abajo. Esa claridad que ven debajo de las rocas, esos son unos cristales, o sea, es como una pecera. Vamos a ir por abajo. Eso se llama la cueva de los delfines. Vamos para allá. Aquí lo tenemos, amigos. Ahí está el Dolphin on the Water View. Significa que lo vamos a ver por abajo del agua. Pues aquí estamos, amigos. Miren qué belleza esa. Me encanta. Sinceramente pasaría el día entero aquí, amigos. Están pesando un aproximado de 400 a 500 libras, aunque se vean chiquitos, realmente adultos son bien pesados. Aquí vienen. Miren qué belleza esa.
Waving at them. Mira este. Estamos entrando al show de los delfines, por supuesto está repleto. We'll be right back.
such as his pedoncle, which is the muscle located in between his dorsal fin and his flukes, and he's able to move his tail up and down. Now, because of this adaptation, he's able to swim really fast in the water. He's also able to jump really high up in the air. So, Enik, what do you say? Should we ask Tiger right here to jump really high up in the air? Okay, here's what we're gonna do. You gonna follow me? We're gonna stand right here, and we're gonna ask Tiger by giving him a hand signal. Now, here's the hand signal. Raise your left hand just like that. Now, you're gonna point to the floor and point to those streets right there at the count of three. Ready? We're gonna do it together. Here we go. 1, 2, and 3. Now, let's see how high Tiger can go. 3. We're gonna say goodbye to both of them. Here we go. 1, 2, 3. And as we say goodbye, Tiger says goodbye. And have a great day here at SeaWorld. Bye-bye, everybody.